Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. TV5, el canal de Montería. A continuación, TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Bienvenidos a TV5 Noticias con la información de Montería y el departamento de Córdoba. Recuerde que también nos puedes escuchar a través de nuestra frecuencia Canaán 89.0 FM. A continuación, los titulares del día. Titulares. Habilitada línea para víctimas de violencia en el departamento. 6 capturados tras allanamiento de viviendas en Sahagún. Erradicar criaderos de mosquito previene el dengue. Capacitan en emprendimiento a madres cuidadoras. Minhacienda sube precio del ACPM. Para saber qué pasa en Montería y el departamento de Córdoba, veamos las noticias locales. Habilitado el paso por el puente de El Balsal. El recientemente construido puente sobre la quebrada El Balsal ya está completamente habilitado para el tránsito de vehículos. Cabe recordar que este puente se gestionó en el gobierno anterior bajo un convenio con el Instituto Nacional de Vías que incluía El Balsal y otros tramos adicionales. El puente del Balsal era el único tramo que hacía falta y desde la administración del alcalde Hugo Kerguelen la primera semana de enero se empezaron a realizar las mesas técnicas de trabajo fuerte para poder concretar hoy que pasaran vehículos por el puente El Balsal. La obra, adelantada por la Alcaldía de Montería, se habilitó el pasado viernes luego de realizadas las pruebas de carga. Desde la Secretaría de Infraestructura de Montería se informó que se habilitó el paso con precaución mientras se ejecutan algunos trabajos pendientes en el lecho de la quebrada. Este puente de vigas postensadas de 35 metros de extensión sirve a comunidades rurales de los corregimientos Leticia y Loma Verde que a diario transitan por allí y facilita el intercambio de productos entre los lugareños así como con la cabecera municipal. Kerguelen García puntualizó que con esta inversión se soluciona un problema histórico que se agravaba en época de lluvias, donde la gente no podía transitar por la vía que conduce a Loma Verde. Erradicar criaderos de mosquito previene el dengue. Una disminución del 20% en casos de dengue se registra en la ciudad de Montería con respecto a esta época del año 2023, mientras a corte de la semana epidemiológica número 24 del año pasado se presentaron 637 casos, en el mismo periodo de 2024 hubo 504 casos. El hecho es positivo, sin embargo, hay que prevenir la aparición del dengue siguiendo las recomendaciones pertinentes para no contraerlo. Esa es la recomendación que desde la Secretaría de Salud de Montería se hace a los habitantes de la ciudad durante esta temporada lluviosa. Lo primero que se debe tener en cuenta es cerrar la posibilidad a que el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus, pueda reproducirse. Hay que recordar que, teniendo en cuenta ciertas prevenciones sanitarias sencillas en cada casa y cada sector, se logrará evitar la acumulación de agua y la formación de criaderos del insecto. Es fundamental tener en cuenta que las fumigaciones se ejecutan exclusivamente cuando ya hay casos confirmados de dengue. De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, son indicadas solo en situaciones de configuración de brote por dengue grave y mortalidades asociadas al evento. Por lo tanto, el llamado es a prevenir la dispersión del virus del dengue, mientras que desde la Secretaría hay una mirada atenta y un monitoreo constante de la situación. Las solicitudes de fumigación masiva son innecesarias.
Cabe recordar que en esta época las lluvias favorecen la proliferación de mosquitos. Sin embargo, no todos los mosquitos transmiten el dengue, solo el Aedes aegypti. Los demás, por su reproducción rápida, son causantes de molestias sanitarias y tan pronto las lluvias disminuyan, las olas de mosquitos bajarán. El municipio de Montería es considerado endémico para la transmisión del dengue. Reportó 504 casos hasta la semana epidemiológica 24. Esto representa una disminución del 20% con relación al año 2023. Según el Instituto Nacional de Salud, el municipio se encuentra en situación de alerta. Dentro de los factores que facilitan la transmisión de esta enfermedad se encuentran la distribución del vector Aedes aegypti, la circulación de los cuatro serotipos del virus dengue, las prácticas y necesidades de almacenamiento de agua que generan criaderos potenciales del mosquito y las condiciones climáticas que actualmente enfrenta el país. Ante síntomas como fiebre, dolores musculares o articulaciones, dolor detrás de los ojos, dolor intenso de cabeza y/o erupción cutánea, no automedicarse. Debe acudir a los servicios de salud para ser atendido de forma oportuna y atender las orientaciones de cuidado en casa y asistir a las citas de seguimiento programadas por el profesional tratante son, entre otras, algunas de las recomendaciones de la Secretaría de Salud Municipal. Capacitan en emprendimiento a madres cuidadoras. Con el fin de fortalecer las habilidades de las madres cuidadoras de niños en condición de discapacidad, la Alcaldía de Montería, a través del programa de discapacidad, lidera una estrategia de formación. Una de las temáticas abordadas fue sobre emprendimiento, en la cual se les ofreció a las participantes diferentes herramientas y estrategias para el desarrollo de sus unidades de negocio. Estas acciones están encaminadas a fortalecer las habilidades para la creación de nuevos negocios sólidos, así como potencializar sus emprendimientos existentes desde casa o en el contexto donde los desarrollen. Adicionalmente, las participantes también aprendieron sobre la importancia de darle un manejo adecuado a sus emociones, así como estrategias para la adecuada manera de resolver los conflictos. Lo anterior, enfocado a mejorar la salud mental, no solo de las madres, sino también de sus hijos, y así lograr tener familias más felices. Habilitada línea para víctimas de violencia en el departamento. La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría para la Equidad de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Persona Mayor, pone al servicio de los cordobeses la línea rosa para atender a personas víctimas de violencia. Esta herramienta de atención integral busca informar a los ciudadanos sobre las rutas y medidas de protección a las que pueden acceder y de manera simultánea brindarles apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social. La secretaria de esta dependencia departamental, Claudia García Martínez, sostuvo que las personas que presentan dificultades, que se sientan amenazadas o que estén siendo víctimas de algún tipo de violencia, pueden comunicarse de inmediato con el equipo interdisciplinario llamando a la línea rosa, donde se le brindará la orientación que necesitan para proteger sus derechos. Los cordobeses pueden solicitar ayuda marcando al número 317-369-9932 de lunes a viernes de 8 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Con esta iniciativa, el ente departamental pretende prevenir y detectar posibles casos de violencia y garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres con un claro enfoque de equidad de género. Contar nuestros problemas no es fácil, y eso lo entendemos. Sabemos que a veces nos cuesta mucho manifestar a otras personas que nos sentimos débiles o vulnerables. Y eso es completamente normal. No te culpes. Te veo angustiada.
triste o desesperada, si tienes carga, tristeza, te invito a que busques ayuda profesional. Si eres víctima de algún tipo de violencia, hemos habilitado para ti y para todos los cordobeses la línea rosa de la Casa de la Mujer. Aquí puedes comunicarte para recibir la orientación que necesitas para superar tu dificultad. De manera gratuita están disponibles para ti los servicios del consultorio psicológico, jurídico y de trabajo social de la Casa de la Mujer, donde podrás enterarte además de todos los programas y estrategias que tenemos desde la Gobernación de Córdoba para proteger los derechos de las mujeres que residen en el departamento. Todo nuestro equipo profesional está dispuesto a ayudarte. Contáctanos. Seis capturados tras allanamiento de viviendas en Sahagún. La seccional de investigación criminal SIJIN, articulado con unidades de inteligencia policial, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas, mediante diligencias de allanamiento y registro, logró capturar a seis personas por el delito de tráfico de estupefacientes en el municipio de Sahagún, Córdoba. Estas personas, quienes serían integrantes de la subestructura del Clan del Golfo, Javier Yepes Cantero, presuntamente eran los encargados de la venta y distribución de estupefacientes en este municipio, donde de manera mensual recaudaban más de 40 millones de pesos, producto de la comercialización de los estupefacientes. En el marco del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y sus territorios, nuestras unidades de la seccional de investigación criminal, con el apoyo del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron capturar en zona urbana y rural del municipio de Sahagún a seis personas, entre ellas una mujer, por el delito de tráfico de estupefacientes. De acuerdo con las investigaciones, serían integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero, del Clan del Golfo, y estarían generando la distribución de alucinógenos en gran parte del municipio antes mencionado, recaudando cerca de 40 millones de pesos de manera mensual. En las diligencias se incautaron 393 gramos de estupefacientes, representados en 143 gramos de cocaína, 68 de base de coca y 182 gramos de marihuana. Asimismo, una gramera y más de 400 mil pesos en efectivo. En medio del operativo, también fueron incautados 162 dosis de base de coca, 84 cigarrillos de marihuana, 96 dosis de cocaína, 408 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones y una gramera. Con la captura de estas personas, se evita que los estupefacientes lleguen a manos de niños y adolescentes en entornos escolares y parques, población visiblemente vulnerable ante este flagelo. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco de ellos y el otro fue cobijado con domiciliaria. Con este resultado, enmarcado en el nuevo modelo del servicio de policía, se logra disminuir e impactar los índices de criminalidad en la jurisdicción, especialmente a estos grupos criminales que basan su economía en el narcotráfico. En lo corrido del presente año, el Departamento de Policía Córdoba ha capturado 1.222 personas, 166 de ellas por orden judicial. Seguimiento a afectados por desbordamiento del río San Jorge. Con el fin de atender las necesidades de las comunidades, la Gobernación de Córdoba hace presencia en las zonas del departamento que han resultado afectadas por las inundaciones y la temporada de lluvias. El equipo de la Dirección Técnica Ambiental y de Gestión del Riesgo se trasladó hasta la zona rural del municipio de Pueblo Nuevo en compañía de la Alcaldía Municipal, donde el desbordamiento del río San Jorge está ocasionando inundaciones. Henry Licona,
director de gestión del riesgo departamental, manifestó los estragos que están causando las lluvias y crecientes de ríos en el departamento de Córdoba. Por delegación del señor gobernador Erasmo Zuleta, estamos en estos momentos en el municipio de Pueblo Nuevo, en la vereda Nueva Esperanza, acompañando a la administración municipal del señor alcalde Ovidio Hoyo, que ha solicitado a la administración departamental acompañamiento en estos momentos que se presentan inundaciones en varios puntos del municipio de Pueblo Nuevo, en varias veredas. Se está presentando pérdida de cultivos de arroz, de plátano, de pancoger. Esto se debe a las crecientes del río San Jorge, a las fuertes lluvias, copiosas lluvias que se presentan en el Alto San Jorge. Le agradecemos porque en estos momentos vinieron a ofrecernos todo el apoyo, toda la ayuda necesaria para tratar de tapar el boquete que queda en Tierra Santa. Lo recibimos con gran cariño y gran esperanza que nos puedan ayudar a mitigar ese riesgo para que no haya más desastre en las comunidades. Simultáneo a estas visitas en municipios afectados como Pueblo Nuevo, Ayapel, Lorica y San Pelayo, la Gobernación de Córdoba ha gestionado un importante número de ayudas humanitarias para atender las necesidades básicas de la población damnificada que se distribuirán en los municipios que han reportado oficialmente la situación que enfrentan. Por otra parte, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara anunció la destinación de 2.400 millones de pesos del departamento para más ayudas humanitarias y reforzar el banco de maquinaria amarilla en los municipios, con el propósito de realizar trabajos de contención y mitigación. Además, el gobierno departamental está gestionando recursos adicionales para ejecutar otras obras que den solución a las afectaciones en la infraestructura vial como consecuencia de la temporada de lluvias. A continuación, los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 4.143 pesos con 72 centavos, bajo. El euro bajó 4.426 pesos con 32 centavos. El petróleo bajó 80 dólares con 64 centavos, el barril. El café bajó 2 dólares con 49 centavos, la libra. Vamos a una pausa y ya volvemos con más TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Pero sobre, ¿no? Es lo que yo estoy. Prende la TV pública. TV5, el canal de Montería. Evita el uso innecesario de agua. Cada minuto que mantengamos un grifo abierto, se desperdician entre 5 y 10 litros. Cambia tus hábitos y mejora la salud del planeta. Veolia, renovando el mundo. Tengo que decir buenos días. Conoce las verdades y mentiras y actualizarte a TDT. ¿Qué equipo se necesita para ver TDT aquí en Medellín? Tu televisor debe contar con la sintonización del estándar DVB-T2. Recuerda, DVB-T2. Esto lo puedes verificar en el manual de tu televisor o, si no lo tienes, puedes buscar por internet la referencia de tu televisor. Si no lo tienes,
debes adquirir un decodificador. Recuerda que no todos los televisores tienen este estándar, por eso es importante que verifiques. ¿Qué valor tiene la TDT? Si te actualizas a la TDT, tendrás acceso gratuito y en alta definición de los contenidos informativos, culturales y de entretenimiento de los canales públicos, Canal 1, Canal Institucional y Señal Colombia, y de la televisión privada nacional, Caracol y RCN, y del regional público de tu zona de influencia. ¿Qué función cumple TDT y qué nos ofrece TDT? ¿Qué servicio me ofrece la TDT? La TDT es nuestro servicio de televisión radiofundida con el cual podemos tener acceso a todos los contenidos que producimos en nuestro país. Además, es el medio por el cual podemos estar informados de todo lo que pasa en nuestro país. Que tengan más cobertura y que le lleguen más a la gente que lo necesita. Para conocer el detalle de la cobertura TDT, puedes acceder a la página del Ministerio TIC o a la página tdtparatodos.tv. Por eso, actualízate a la TDT. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, las noticias nacionales. CNE es competente para investigar topes de campaña Petro. A través de un auto con fecha del 20 de junio de 2024, el Consejo de Estado, al considerar que no hay mérito para pronunciarse frente a medios de impugnación que no ofrezcan razones concretas contra las decisiones controvertidas, confirmó que corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la investigación y posterior decisión de fondo frente a los hechos que constituyan una violación de topes de la campaña electoral. Terminada esa etapa y encontrándose mérito, se debe remitir lo pertinente a la autoridad que resulte competente según el cargo, agregó el fallo, es decir, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el caso del presidente Gustavo Petro. Eso no quiere decir, sin embargo, que el CNE no puede investigar la presunta violación de topes de campaña que habría violado la campaña del hoy jefe de Estado. La pérdida del cargo frente a los demandados, presidente y vicepresidente de la República, debe ser conocida y tramitada por el Congreso de la República, como lo dispone el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 966 de 2005. Este trío encargado de investigar las denuncias está conformado por el representante Alirio Uribe, asimismo de Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del presidente, el ex senador y hoy embajador Roy Barreras. Asimismo, cierra el trío Wilmer Carrillo del partido de la U. Minhacienda sube precio de ACPM para grandes consumidores. Este lunes 24 de junio, el Ministerio de Hacienda publicó el decreto con el que se sube el precio del galón de ACPM para los grandes consumidores. Esta decisión comienza a regir 45 días después de la publicación del decreto, es decir, a partir del próximo 8 de agosto. Estos grandes consumidores son aquellos que demandan más de 20.000 galones al mes. El alza no impactará a transporte público ni de alimentos. Hay que recordar que, desde hace más de un año, el gobierno de Gustavo Petro estaba anunciando la subida del diésel en Colombia y en la pasada convención bancaria, a principios de junio de este año, el ministro Bonilla confirmó el alza, luego de que las cuentas fiscales entraran en aprietos por el desplome del recaudo tributario, es decir, aquellas que pertenecen a los sectores petrolero, carboníferos, mineros y en el agro, especialmente para las compañías de caña de azúcar que lo usan para abastecer sus trenes cañeros. En el 2022,
el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles terminó con un déficit de 37 billones, que si no se resolvía en términos de cerrar las brechas de precio, se tenía que resolver con el presupuesto. Así quedó planteado, precisó el ministro. Es decir, esta subida impactará de inmediato a las empresas que consumen más de 20 mil galones de diésel. Ellas van a entrar a tener un precio actualizado. En la actualidad, el precio promedio del galón del diésel es de 9.315 pesos. Su última alza se dio a mediados de abril debido a factores técnicos, principalmente al aumento del precio del etanol y biodiesel. Con fecha 18 de julio fue expedido el decreto 763, con el cual se ajusta el precio del diésel para grandes consumidores. Grandes consumidores significa todos aquellos que tienen una operación logística especial y consumen más de 20 mil galones mensuales. Eso aplica para empresas de petróleo, mineras, cementeras y de otros grandes consumidores. No aplica en las bombas de gasolina ni los distribuidores minoristas. Esos grandes consumidores compran directamente al distribuidor mayorista. Este decreto aplica a partir de 45 días después de su emisión y pone el precio del diésel para esos consumidores a flotar con el mercado internacional. Prepárese, veamos el pronóstico del clima. Para Montería este 25 de junio se pronostica temperatura mínima de 24 y máxima de 32 grados centígrados, con tormentas eléctricas dispersas, con una probabilidad de precipitaciones del 40%, una humedad del 78% y vientos a 14 kilómetros por hora. Gracias por sintonizar TV5 Noticias. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como @TV5Montería y Canal 89.0 FM. Nos vemos en una próxima emisión. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias.